don't want French. Vamos a preparar un poco de arroz integral. A mí me fascina porque te deja súper satisfecho. Además que tiene mucho más nutrientes que el arroz blanco. Lo que sucede con el arroz integral es que tiene un poco de la cáscara del arroz y el arroz blanco pues viene mucho más refinado, ¿no? Lo que vamos a necesitar es nuestro paquete de arroz integral. La verdad, yo nunca he probado esta marca, pero vamos a ver qué tal sale. Algo de cebolla, un ajo que vamos a picar y estas zanahorias, tres zanahorias picadas en cuadritos. Para preparar el arroz tengo ya un poco de agua en el sartén. Voy a prender el fuego y le voy a echar un ajo que tenía aquí previamente picado. Para que el arroz integral te quede más esponjado y te quede bonito, no le ponemos sal. Una vez que ya esté cocido, se le agrega la sal. Lo que yo voy a hacer es lo que se hace de saltear el arroz en el aceite, solo que yo lo voy a saltear en agua para dejarlo tostado un poco. Vamos a poner una taza de arroz por 3 de agua. Esto se va a convertir en alrededor de 3 tazas de arroz. Ya que está hirviendo el agua, echamos nuestra taza de arroz. Y como si estuvieras utilizando el aceite, como si frieras ese arroz en aceite, lo vas a hacer pero en el agua. Agregamos el agua, pues las 3 tazas de agua por una de arroz. Y después la cebolla picada y la zanahoria, que le van a dar un sabor delicioso, y la zanahoria se va a cocer junto con el arroz. Ok, recuerda que no le vamos a poner sal. Y vamos a tapar, y esto va a tardar alrededor de 35 a 40 minutos en estar listo. Lo vamos a dejar en fuego bajo. Recuerda que el arroz integral lleva más tiempo de cocción que el arroz blanco, así que no te desesperes. Y bueno, 30 a 40 minutos después ya está nuestro arroz integral listo. Miren qué rico. Con zanahoria, cebollita. Y esto, cuando lo sirvamos, lo voy a acompañar aquí con el pollo a la mostaza que habíamos hecho. Vamos a poner una pequeña porción de arroz con zanahorias. Y recuerden que a esto no le habíamos puesto sal, así que ahora ya que está cocido, le vamos a poner un poquitito de sal para acabar de sellar el sabor. Y listo, nuestro platillo completo, un pollo a la mostaza, arroz integral y ensalada. I don't want French fried potatoes, red tomatoes, I'm never satisfied.